Los obispos norteamericanos, por una abrumadora mayoría, 222 a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, han aprobado el esperado, discutido documento sobre la Eucaristía. Hay que recordar que este documento eh, fue requerido por un sector importante del episcopado y del pueblo debido a la comunión de algunos políticos del Partido Demócrata, católicos, que sin embargo estaban a favor del aborto en su vida personal o en sus eh, actitudes y votaciones políticas, entre ellos, pero no solo, el presidente Biden. Muchos obispos, una minoría, pero una minoría importante, no querían que ese documento se hiciera. Y preferían que la decisión sobre si comulgaban o no los políticos proabortistas católicos quedara a merced del de obispo particular en su diócesis. Hay que recordar que las conferencias episcopales no tienen la posibilidad de obligar a determinadas cosas a los obispos particulares. Bueno, al final el documento se hizo, repito, una parte importante de los obispos no querían que se hiciera. El documento se hizo, se ha hecho y se ha aprobado, sorprendentemente, por esa amplísima mayoría, casi unanimidad. Lo primero que nos dice esto es que se trata de un documento de consenso. Todo consenso necesariamente implica que ambas partes tienen que ceder un poco. Es decir, que posiblemente no termina de satisfacer a ninguno de los dos grupos que estaban en este caso enfrentados. Ambos grupos han tenido que ceder algo, pero tiene ese documento de consenso el valor, la importancia de que, delante del pueblo de Dios, los obispos se manifiestan unidos en un tema tan esencial como este y que, además, precisamente por esa casi unanimidad, obliga a todos los obispos que no pueden decir. Es un documento que se aprobó en mi contra, salvo los ocho que no han querido aprobarlo. Lo importante de un documento de consenso es ver si reúne, si contiene lo esencial. Hay tres cosas en él que me parecen muy importantes. Primera, insisten los obispos norteamericanos en la presencia real, auténtica, cuerpo, alma y divinidad y humanidad de Jesucristo en la Eucaristía. Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Primer punto esencial. Segundo, dicen que para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Y dicen explícitamente que el que comulga y no está en gracia de Dios comete un sacrilegio. Este quizá era el tema de debate. Sin eso, eh, pues eh, todo lo demás pues podía quedar simplemente en un referente, eh, sí, el Señor está en la Eucaristía, pero al final eh, puede comulgar cualquiera. Yo creo que este punto es esencial, los obispos lo dicen con toda claridad. Tercero, dicen que los políticos, los políticos católicos, y no solo ellos, para comulgar tienen que estar en comunión con la enseñanza de la Iglesia. Por supuesto, en la defensa de la vida, pero no solo en la defensa de la vida. Citan varios temas. Tampoco pueden ser exhaustivos con todos los temas. Dicen que tiene que estar en comunión con la enseñanza de la Iglesia y citan la defensa de la vida, la defensa de la familia, la cuestión de los emigrantes y que si no están en comunión con la enseñanza de la Iglesia, dice el documento, deben abstenerse de comulgar. Tres puntos que esenciales que están contenidos en este documento de consenso y que me parecen suficientes. Repito, quizá a alguno le hubiera parecido mejor una condena explícita a determinadas personas que después no se hubiera podido aplicar en determinadas diócesis porque sus obispos se hubieran negado a aplicarlo. Otra cosa que me parece esencial es que los obispos norteamericanos han hecho oídos sordos a esa idea de que la Eucaristía, la comunión, no puede ser un sacramento para exquisitos, para privilegiados, porque lo que hay detrás de esa idea es que estar en gracia de Dios es una cuestión prácticamente imposible y que por lo tanto se puede comulgar en pecado mortal. Los obispos norteamericanos han dicho, para comulgar hay que estar en gracia. Y el que no comulga en gracia, comete un sacrilegio. No han tratado ni siquiera el tema de ah, pero entonces, eh, eso queda, reduce la posibilidad de comulgar a unos cuantos. Mire usted, Cristo está en la Eucaristía, para comulgar hay que estar en gracia, y para comulgar hay que estar en comunión con las enseñanzas de la Iglesia, en la vida privada y sobre todo en la vida pública. Creo que esto, por lo menos para mí, es suficiente y considero que la práctica unanimidad da a este documento un valor muy importante para la vida de los fieles. Me parece, sin embargo, que aquí hay una laguna y que esa laguna tiene que ser llenada, resuelta, cuanto antes. En la práctica totalidad, la inmensa mayoría de las parroquias norteamericanas, el acceso a la confesión es una verdadera odisea, una aventura, como subir una montaña. Hay confesiones un día a la semana, el sábado, una hora por la tarde. Eso es todo. Cuando llega la cuaresma, un grupo de sacerdotes se reúnen y van parroquia por parroquia confesando. Eso es todo. Y sin embargo, prácticamente todos los fieles Van a comulgar el domingo. Si no hay confesiones y comulgan todos, eso significa que o bien son santos o bien están comulgando en pecado mortal. Decir que sólo se puede comulgar en gracia si no hay muchas más posibilidades que las que hay ahora para confesarse es un brindis al sol. Es retórica. Por lo tanto, es imprescindible que haya más acceso a la confesión para los fieles. Y es imprescindible que se forme a los fieles de verdad, que sepan ellos distinguir el bien del mal, que se les formen las homilías, que se les ayude a entender qué es lo que un católico puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Porque son muchísimos los que obran mal sin ser conscientes de ello porque no se les ha enseñado comulgar en gracia y vivir en gracia y para eso es imprescindible la ayuda de los sacramentos empezando por la confesión sin más acceso a la confesión sin más posibilidades reales y no heroicas de poder confesarse insisto este documento con todo lo bueno que tiene queda reducido a pura retórica confesión y comunión comulgar en gracia y y vivir en gracia. Y esto no solo para Estados Unidos, esto creo que vale para toda la Iglesia. ¿Estamos los sacerdotes tiempo suficiente y accesible a los fieles para que estos puedan confesarse? ¿Estamos formando a los católicos para que ellos sepan distinguir el bien del mal, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y tengan conciencia de pecado? cuando hacen el mal que no pueden hacer es una tarea tan importante que hay que insistir en ella para poder después comulgar como debe de ser hasta la semana que viene si Dios quiere